que solo me alegró que lo hiciera. Ah, estaban hechos el uno para el otro. Yo solo los presenté. Oh, usted subestima sus talentos, señorita Gleason. Mi hija es realmente exigente. Lo sé. Y sé también cuando a alguien le rompieron el corazón, porque suelen cerrarse al amor por protección. Una vez que Shannon se abrió y aceptó que nadie es perfecto, fue capaz de seguir su corazón. No me extraña cómo se apartó para lanzar su propia empresa. Y ahora entiendo por qué la conocen como la reina de corazones, quiero decir. Una estrella de pop, quien debe mantenerse anónimo, la bautizó así luego de que ella le presentó a la chica de sus sueños. Oh, basta, basta. Bueno, entonces, solo puedo imaginarme a tu príncipe, el señor perfecto debe ser. Nos vemos luego. Ay, cariño. Sí, ni te imaginas. Otro día, otro felices por siempre. Se ven bien juntos, ¿cierto? De verdad desearía encontrarte a alguien. Oh, basta. Es que no tengo tu intuición. Mis habilidades de casamentera son limitadas a las estadísticas y análisis. No te subestimes, Britney. Somos un equipo y tú me has ayudado mucho a filtrar sapos para encontrarle a esta novia el mejor príncipe azul. Así que esta noche está llena de potencial para ti. Diviértete. ¿Y tú qué vas a hacer? Ah, yo tengo una reunión importante. Adiós. Espera, tú no tienes... ¡Diviértete! Disculpe, esa era la casamentera, ¿no es así? La que encontró el verdadero amor a todas esas personas famosas. Como ellos dos, ¿no? Ella es... Entonces, ¿cómo puede ser que ustedes lograron colarse en esta fiesta? Es una boda de muy alto rango. A su mamá la invitan a todas las fiestas importantes. Ah, todo depende de a quién conoces. Vámonos. Gracias. Así parece. Buenas tardes. Saber si usted trabaja con adolescentes. Ah, ¿buscando un alma gemela tan rápido? No, una pareja para el baile. Mire, estoy enamorada de este chico llamado Lando, pero creo que soy invisible para él. No está bromeando. Él ni siquiera sabe que ella existe. Oh, vamos, estoy segura que eso no es verdad, pero no creo que tú necesites ayuda. Solo necesitas una presentación. ¿Qué edad tienes? 15. Ok. ¿Por qué no le pides ayuda con la tarea? Oh, así de simple. Es brillante. Lo intentaré. Gracias. Vámonos. Buena suerte. Víctor, supongo que tienes noticias del paradero del príncipe. Sí, su majestad. Me enteré que está ahora mismo en camino desde el aeropuerto. ¿Y cuál es el retraso en esta ocasión? Y no intentes volver a culpar a los paparazzi, Víctor. Ah, parece que ahí viene, señor. Perdona la tardanza, padre. El avión se... Atrasó, así escuché. Sí, y para empeorar las cosas, el auto no arrancaba. Por suerte, fue solo un cable suelto de la batería. Probablemente debería revisarlo antes de ir a la Fórmula 1. Otra aventura con la que tú podrás deleitarme durante el camino. Sí. Sobre eso, padre, ¿es realmente necesario que yo asista al... Desfile real. Desfile real. En la Catedral Nacional. ¿Es realmente una obligación para toda la familia real estar ahí? Sí, bueno, sí, por supuesto que lo es, sí. Bien. Sí, vamos a hacerlo, ¿de acuerdo? ¿No vas a ponerte tu uniforme? ¿Mi uniforme? Sí. Sí, por supuesto. Bueno, solo tardaré un momento. Asegúrate de que se lave las manos. Sí, señor. ¿Dónde estábamos?
Es un reconocimiento realmente universal que un solo hombre en posesión de una buena fortuna debe estar en la necesidad de una esposa. Sebastián, solicito tu presencia porque creo que ha llegado el momento de tener una pequeña charla. ¿Por qué tengo la sensación de que será un poco más serio que eso? El primer ministro ha llamado mi atención con este tema. Un día lleno de noticias viejas y es todo lo que pueden desenterrar de mí. Es más significativo de lo que piensas. Muy raramente estás en tu tierra natal. Me gusta viajar. ¿Desde cuándo eso se convirtió en un crimen? Ese no es el punto, Sebastián. Tienes un deber con tu tierra. Lo entiendo, querido padre. Oh, vamos, tú me conoces. El esplendor y las circunstancias nunca han sido mi estilo. Somos de la realeza. Es tu estilo. Tú eres el próximo rey, por el amor de Dios. El pueblo mira en busca de esperanza, inspiración, estabilidad. Te tienen a ti para eso. Yo soy el pasado. Tú eres el futuro. Es hora de mostrar tus temas. De su príncipe emerge una nueva madurez. Ahora, el baile de aniversario que conmemora mis 30 años en el trono será en un mes. Ok, bueno, puedo quedarme cerca del palacio hasta entonces. Necesito más que eso. Es hora de que el mundo conozca a una mujer de sangre noble que algún día podría ser tu reina. ¿Disculpa? Disculpa rechazada. No es como si fuera la primera vez que hablamos del matrimonio. No, ya me doy cuenta de eso. Mira, simplemente no estoy listo para establecerme aún. Es lo que siempre dices. Estoy cansado de tus excusas y retrasos constantes. Deja de lado tus locuras y haz que tu país se sienta orgulloso. Que yo me sienta orgulloso. Créeme, hijo de corazón, tengo mis mejores intereses para ti. Tendré que tomarte la palabra para eso. Eso no suena bien. Este es solo el comienzo de mis problemas. Hablaba del sonido de las herramientas en el suelo que escuché antes. Mi padre está siendo completamente irrazonable. Si me permite decirle, señor, creo que él solo quiere lo que todo padre quiere para su hijo. Que sean felices. Ya soy feliz, pero no como el rey quiere que lo sea. Bueno, por el bien de su majestad, tal vez al menos debería tener una mente abierta sobre el tema. Ah, vamos, Víctor, has presenciado mi perspicacia para las citas. A las mujeres con las que salgo solo les interesa mi título y todo lo que viene con él. Quizás sí, pero que aún no haya encontrado a la indicada no quiere decir que no exista. Supongo que sí, pero honestamente, Víctor, no sé por dónde empezar, ni tengo el deseo de buscarla. ¿Qué ocurre, Víctor? Vamos, hemos sido amigos durante demasiado tiempo para que ahora empieces a retener tus pensamientos. Discúlpeme, señor. En esta ocasión, me siento obligado a intervenir en su nombre. ¿Agencia en busca del amor? ¿Habla Britney? Oh, hola, sí. ¿Hablo con la señorita Van Howell? Sí, ella habla. ¿En qué puedo ayudarlo? Mi nombre es Víctor Chatsworth. Estoy al servicio de una persona de alto rango. Acabo de hablar personalmente con un antiguo cliente suyo y tuve muy buenas recomendaciones. Justo ahora estoy mirando su página web. Deseo consultarle acerca de los servicios de casamentera para un cliente potencial en el extranjero. ¿Ustedes trabajan fuera de Nueva York? Sí, por supuesto, señor Chatsworth. Bueno, ciertamente necesitamos ayuda. Permítame darle los detalles, quizás podamos discutir más a fondo. Suena maravilloso. Manos a la obra. ¿Un servicio de citas profesional? ¿En los Estados Unidos de América? Puedo asegurarle, Su Majestad, que investigué bien a la señorita Gleason y su compañera. Pasó casi una década en una empresa más grande antes de crear su propia empresa. Sus referencias son impecables y su historial es muy asombroso. Ya veo. ¿Crees que ella pueda lograrlo? ¿Realmente debemos recurrir a esto? Sí, Su Majestad. El príncipe necesita toda la ayuda posible. Oye, Kate. Entonces, si todo sale bien, creo que este será nuestro próximo gran cliente. Kate, me gustaría presentarte a Su Majestad, el rey Edward de Moldavia.
¿Esto es real? Sí, él es el verdadero negocio. Hola, Rey Edward. Es un honor conocerlo. Su Majestad Real quiere nuestra ayuda para encontrarle pareja a su hijo, Príncipe Sebastián. Príncipe Sebastián. Es una perspectiva emocionante. Estoy confundida. Usualmente trato con el cliente. Su Majestad. Su Majestad. Entiendo. Sin embargo, quería hablar con usted primero debido a que estoy muy comprometido para encontrarle a mi hijo el amor verdadero. Bueno, eso es fantástico. Está de suerte. Esa es la única manera en que hacemos negocios. Kate. Su Majestad. Bueno, es reconfortante. Especialmente considerando el plazo ajustado que tenemos. ¿Plazo ajustado? Oh, sí. Su Majestad necesita que le encontremos una pareja a Sebastián a tiempo para el baile de aniversario. ¿Qué es en 4 semanas? ¿A partir de ahora? Su Majestad, estoy muy honrada con la posibilidad de encontrarle una pareja a su hijo, pero el amor no funciona bajo ninguna línea de tiempo. Entonces tendrá que acelerar el proceso. No estoy interesado en promesas, solo en resultados. Y si consigue que suenen las campanas nupciales para mi hijo... No tendré ningún problema en decirle al mundo que fue su empresa la que le consiguió su serán felices para siempre. ¿Podría esperarme un momento, por favor? Solo un momento. 4 semanas? Sí, 4 semanas. Pero si alguien puede hacerlo, eres tú. Y oportunidades como esta no aparecen seguido, ¿ok? Esto sería increíble para el negocio. Sí. O fracaso y todo se va viento en popa y nadie volverá a contratarme. No, 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 no. Tú nunca fracasas. No puedes fracasar. Son 4 semanas. Kate, por favor. Es un rey. Un rey de verdad. Ok. Su Majestad, no sé cómo decirlo, estamos encantadas de subir a bordo. Excelente. Existían tantas reglas en la realeza. Lo sé. Nunca le dé la espalda a un rey al salir de la habitación. Siempre diríjase a ellos como su alteza y nunca les hable con un tono áspero. Bueno, en caso de alguna duda, inclinarse o reverencia. Muy útil. Ok, pregúntame sobre el príncipe. De acuerdo, entonces. El príncipe Sebastián es el heredero y único hijo de... El rey Edward y la reina Cristina. Dame algo en serio, vamos. Ok, ok. Su madre falleció cuando él 19. Tenía... Ok, luego de su licencia en... Ciencias políticas. Correcto. Desde entonces pasó su tiempo... Viajando por el mundo. Sí. Sus actividades favoritas son... Deportes extremos, conducir autos de carrera, escalar rocas y buceo. Sí. Y cuando se trata de relaciones... A él nunca... Nunca lo ha fotografiado con la misma mujer dos veces. De acuerdo, entonces, ¿es alguien que sufre filofobia? No podemos saberlo. Bueno, quiero decir, ¿tu instinto te dio alguna señal de qué clase de mujer deberíamos buscar? No, en absoluto. Definitivamente lo sabré en cuanto lo conozca. Pero, mientras tanto, lo único que tenemos que saber es que ella no puede ser una plebeya. Oh, ¡qué mala suerte! ¡Ay! ¡Esa soy yo! Hola. Hola. Bienvenidas. Gracias. Bienvenidas. Hola. Gracias. Gracias. Wow. Va a tomar tiempo adaptarnos. Ok, ya me adapté. Este lugar irradia romance. Siento que nuestro trabajo terminará con una boda. Esperemos que sí. Deben ser las americanas.
Oh, hola, sí, lo somos. Somos las... Suena como si estuviéramos en una banda. Hola, yo soy Kate y ella es Britney. ¿Y tú eres? Él está donde no debería estar. Discúlpenme, señoritas. Este es mi hijo, Rudy. Hola. Hola. Quien se supone que estaba haciendo sus tareas. Sí, padre. Recibí a nuestras huéspedes en el palacio. Oh, ya veo. Tal vez te gustaría salir corriendo a tu habitación y tomar una merienda que he preparado mientras yo instalo a nuestras huéspedes. Y luego te llevaré al centro comunitario donde puedes pasar el día. Este día mejora cada vez más. Buen día, señoritas. Buen día. Qué niño tan educado. Y usted debe ser... Víctor Chatsworth. Kate Gleason, hola. Britney Van Howell. Sí, hablamos por teléfono. Así es. Yo soy el asistente del príncipe. Él conoce mejor al príncipe que el mismo príncipe. ¿En serio? ¿Hubo algo que...? No, no, nada. No, para nada. Por favor. Tiene ahí estas maletas. ¿Por aquí? Su Alteza, ¿es cierto que planea navegar por todo el mundo? Parece que el barco por el momento se hundió. Entonces, ¿cuál es la próxima aventura para el príncipe? Nada más que hogar, dulce hogar. ¿Víctor? Su padre ha solicitado su presencia inmediatamente en su estudio. Oh. Eso suena inquietante. Estoy seguro que Sebastián llegará en cualquier momento. Hoy tenía una agenda muy ocupada. Estoy segura que sí, no me quiero imaginar. Estoy segura que está tan ansioso de conocerme como yo lo estoy. ¡Oh! Oh, mil disculpas, padre. Espero no interrumpirlos. No, todo lo contrario. Su Alteza Sebastián de Moldavia le presento a la señorita Kate Gleason de la ciudad de Nueva York. Oh. ¿Y ustedes? Soy tu casamentera real. La señorita Gleason es algo así como una experta en romances. Algunos incluso la llaman reina de corazones. La contraté para que te ayude en tu búsqueda. ¿Búsqueda? ¿Y qué sería eso? Encontrarte el amor de tu vida. Listo, voy a dejar que ustedes dos se conozcan. No, quédese, por favor. No, no es necesario. Creo que ustedes dos deben tener mucho de qué hablar. Oh, Dios. ¿No habías oído hablar de mí? Sí, tu percepción es acertada. Y si mi instinto es correcto, no puedo hacer nada al respecto. ¿Acaso percibo un poco de resistencia? Un poco, yo diría mucha resistencia. Primero lo primero, ¿debería llamarte señorita Gleason o preferirías reina de corazones? Bueno, reina es un poco exagerado. ¿Por qué no me llamas Kate? ¿Y yo cómo te llamo? Sí, su Alteza estará bien. Ah, claro, su Alteza. Sí, está bien. Así que... estarás aquí para encontrarme el amor de mi vida en menos de un mes. Ese es el plan. Pero tienes la experiencia adecuada, supongo. ¿Estudiaste en alguna academia de casamenteros? ¿Obtuviste algún tipo de certificado? ¿Te graduaste como la mejor de tu clase? Tal vez. Trabajé 10 años para una empresa líder en Manhattan antes de crear mi propia empresa. Mis clientes de alto rango han declarado que tengo un don increíble para unir a las personas. Presiento algo cuando conozco por primera vez a alguien. ¿Qué te dice tu don? ¿Qué dice de mí? El presentimiento que tengo es que hay mucho más en ti de lo que dejas ver. Y que no crees en el amor verdadero. Bueno, demos el primer paso para encontrarme felices para siempre, ¿sí? Soy de Libra. ¿Qué te dice eso de mí? Bueno, en realidad nada. Lo que sí necesito es pasar más tiempo con usted y hacer que se comunique un poco. Así puedo... descifrar su personalidad y... Seré como una bacteria en el microscopio de la casamentera. No, no es una bacteria. Realmente no es difícil. ¿En serio? Porque tratar de descifrar la personalidad de un completo desconocido no es precisamente agradable. Escuche, si esto va a funcionar, y sé que funcionará, voy a necesitar que confíe en mí. Mira, me criaron para creer que la confianza se gana, no se da. Así que... Ok, eso es válido. ¿Cómo puedo ganarme su confianza? Estoy preparada para el desafío, si usted lo está. Oh, sí. Me llevo esto. Puedes dejar la taza.
Bueno, hablamos luego, ¿ok? Ok, tengo a Joanne en Londres. A Natasha. Y a Marie en Moscú. Ok. ¿Qué pasó? Él cree que mi trabajo es un chiste y no tenía idea de que veníamos. ¿Estás hablando en serio? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a... Wow, hiciste más que solo desempacar. Sí. Ok, vamos a seguir adelante. ¿Qué tienes? Ah, bueno. Basándonos en los parámetros básicos de compatibilidad, tenemos 82 candidatas para que sean del pedigrí de Sebastián. Buen trabajo. Bueno, por lo que acabo de experimentar, vamos a necesitar 182. Oh, nuestro príncipe no es encantador. Sí. Debo hallar la manera de sacar el lado bueno de este hombre. Le pedí a su asistente que arreglara una cena de trabajo. Espero que eso ayude. Oh, eso es bueno. Porque la comida siempre ayuda a los hombres a pensar. Además, vele lo positivo. Cenarás con un príncipe. Créeme, todo lo que brilla necesariamente no es oro. Muy bien, esto debería ir bien. Sí, si vas a ir a un funeral. Oye, solo hazme un favor y pruébate este, ¿sí? Siento que te parecerás menos a una vendedora de seguros. Solo pruébatelo. Pruébatelo. Te prestaré unos aretes y un collar que era juego. Oh, ¿y una tiara? No me dejaron entrarla en la aduana, ¿sabes? Así que tengo mucha curiosidad. ¿Cómo ves que funcione tu método de citas? Bueno, le daré las amplias características. Mi asistente Britney descartará entre las posibles candidatas dignas del puesto y cuanto más lo conozca, más fácil será para mí reducir ese campo. Luego entrevistaremos a todas esas mujeres y le presentaremos a las seleccionadas. No me las presentarás a mí. Se las presentarás al futuro rey de Moldavia. ¿Acaso no son el mismo? Te diré algo. ¿Por qué no tratamos de hacerlo fácil para los dos? Perfecto. Tú me envías las candidatas y yo seguiré el juego. Elegiré a una para el baile de aniversario, tú volverás a casa y todos salimos ganando. Todos menos la chica que escoja a quien le romperá el corazón. Yo me voy con mi reputación ganada y usted se aleja de lo mejor que jamás le ha pasado en su vida. Entonces tomo eso como un no. ¿Por qué no me da una oportunidad? Vamos, todo ese discurso de mantengamos a todo el mundo distante realmente le hace daño. Quiero decir, seamos honestos, Su Alteza. Mantener a las personas distantes es un riesgo laboral. ¿Es por eso que escogió el salón más cerrado del palacio para conocerlo un poco más? Es difícil conversar sentados en diferentes regiones. ¿Así está mejor? Ah, es un buen comienzo. Entonces, ¿qué quieres saber sobre mí? Bueno, cualquier cosa que no sea para el consumo público. Su padre me contrató para encontrarle una soltera aceptable, así que mi trabajo se redujo a mi favor. ¿Por qué? Porque parece que intentarás hacerlo de la manera difícil. Ah, no, es la manera correcta. He trabajado con mucha gente famosa. Son muy diferentes a cómo se ven. Estoy bajo el ojo público, lo que significa que necesito ser lo que la gente espera que sea. No, ese es el rol que juega. Necesito saber quién es. Me doy cuenta que soy una desconocida y esto es muy repentino, pero... ¿No le gustaría enamorarse? Si es que realmente es posible. ¿Por qué tan cínico? Yo no veo un anillo en tu dedo. Bueno, no estamos hablando de mí. ¿Ahora quién se esconde? No estoy escondiendo nada. No estoy aquí para hablar de mí. Debería poner una ventana en ese muro que tiene. Estoy impresionado. Por lo general, a una mujer le toma 3 o 4 citas para sincerarse. Ah, por suerte no estamos en una cita. No necesito que me lo recuerden. Sí. Siento que hemos avanzado lo suficiente por esta noche. Gracias. Señorita Gleason, cuando esté recopilando la lista de candidatas, asegúrese de descartar aquellas que usan la franqueza como excusa para ser maleducadas. Bueno, claro que lo haré, Su Alteza.
puedo creer que acepte un trabajo sin conocer antes al cliente y encima de la realeza. Vamos, Kate. No puede ser tan malo. Sí, sí puede ser. Él lo es. Es mi trabajo encontrarle el amor de su vida en menos de un mes y se niega a tomárselo en serio porque él... él no cree en el amor. Tal vez solo está actuando. Ya usé todo lo que tenía para que se abra sentimentalmente. Por favor, dime que tienes una idea. Él y su asistente son amigos. ¿El asistente? No sé, pero podría hablar con él y sacar la información. Excelente, hazlo. Aquí casi todos son muy herméticos, pero... tú eres linda. Gracias. Sí, ve por él. Tengo la sospecha de que si solo camino por ese gran pasillo, probablemente estará por ahí en algún lugar. Les sí. De supervisar todo, oh, ¿no? Ese es su hijo. Hola, Rudy. Oh, Rudy, hola. Buen día, señoritas. ¿Les interesaría ganarse un premio? Es para la caridad. Oh. ¿Seguro? Oh, intentamos salvar el centro comunitario. Oh, es un hermoso y antiguo edificio. Desafortunadamente, el lugar necesita reparaciones. La calefacción está a punto de colapsar. Y si no la reparamos pronto, vamos a tener que cancelar las actividades extras. Oh, lo siento. Toma, linda. Quédate gracias. Con el cambio. Gracias. Es muy generoso de su parte. Gracias. Oh, un modelo de helicóptero, ¿no? No es tan fácil de construir como parece. O trabaja en el programa de actividades extras. El programa de manualidades decayó también el mes pasado. Realmente tienen las manos ocupadas, ¿no? Oh, en realidad acabo de llegar aquí. Todavía no he conocido a todos los padres. ¿Te importa si te pregunto cómo te uniste a la causa? Bueno, después de divorciarme, comencé a preguntarme qué estaba haciendo con mi vida. Y decidí regresar a la ciudad donde crecí. Y así fue como llegué aquí y encontré mi verdadera pasión. Eso es maravilloso. Eres muy afortunada. No muchas personas tienen la oportunidad de hacer lo que aman. Bien, buena suerte, chicos. Gracias a usted. No, nos vemos. Gracias. Que tengan un lindo día. Adiós, nos vemos. Me encanta ver cómo todo el mundo se conecta contigo. No todo el mundo. Eso no fue tan intolerable, ¿cierto? Por lo general, estos almuerzos con los miembros del Parlamento pueden ser un poco engorrosos. Hablando de eso, dime, ¿cómo van entre tú y la casamentera? Supongo que tendrás que preguntarle a Kate. Según tú, ella es la experta en el amor. Si tuviera confianza en tus propios objetivos, nunca la hubiese traído hacia aquí. Te habría consultado antes de contratar sus servicios. Sin embargo, tú y yo últimamente casi no nos estamos viendo. Sí, bueno, eso es un punto discutible ahora. Tengo confianza de que aceptará su presencia. Francamente, padre, ella está perdiendo la paciencia. Kate es una joven deliberada, toma su trabajo muy en serio. Estoy seguro de que ahora le darás el respeto y la consideración que se merece. Seguro. Hola. Oh, Víctor. Eres el hombre que buscaba. Oh. Esperaba que tú y yo pudiéramos encontrar un lugar para tener una conversación sobre tu empleador. Temo que mi lealtad hacia el príncipe me impide divulgar cualquier información personal. Oh. No te pido que me cuentes sobre sus mujeres o que me digas a quién besó y... todo eso. Es solo que para poder hacer nuestro trabajo necesitamos más de lo que dicen los medios. Sí, la imagen está muy alejada de la realidad. Eso es lo que sospechábamos. Pero sin más datos vamos a estar más cerca de un no acepto que de un sí acepto. Lo cual no va a ayudar a generarle confianza al príncipe. Ya se siente escéptico. Entonces... ¿pides que traicione la confianza de un hombre a quien juré lealtad? No te estoy pidiendo la conexión a las joyas de la corona. A menos que quieras dármela. Mira, solo necesito una pequeña pista de la verdadera personalidad de Sebastián. Hay una delgada línea entre ser útil y ser deshonesto. Pero... es uno en el que navegaré con gusto si eso significa ayudar al príncipe a encontrar su verdadera felicidad. Realmente te preocupas por él, ¿no es cierto? Yo lo acompañé cuando falleció su madre. Y él cuando falleció mi esposa. Esos lazos son para toda la vida. Sí. Sí, tú te quedas, tú te vas... ¡Adelante! Me encanta ella.
Su Alteza. Oh, espero no haberte interrumpido. No, en absoluto. Discúlpeme por el desastre. Solo que tenemos buenas candidatas aquí para... ¿Puedo pasar? Por favor. Dios, realmente transformaste este lugar en un campo de batalla. Esperaba que pudiéramos empezar de cero. Me di cuenta de que pude haber sido un poco brusco contigo. Oh, gracias. Acepto sus disculpas. No fueron unas disculpas, fue una observación. ¿Entonces está retractando? Ok, quizá los dos fuimos un poco quisquillosos. Verás, vivir como un príncipe puede hacer que una persona viva su vida custodiada. Sí, eso es algo muy común para las celebridades, ser figuras públicas. No espero simpatía. Es solo que mi vida es algo diferente a una normal. Una que lamentablemente no entenderás. Gracias por eso. Esta visión de quién eres realmente hace que mi trabajo sea mucho más fácil. ¿Significa que estás listo para el juego? Tomémonos un día a la vez, ¿de acuerdo? Ok, ¿qué te parece mañana? ¿Puedo seguirte cuando hagas tus actividades? ¿Como un tipo de etiqueta no ceremonial? Creo que eso se puede arreglar. ¡Genial! La gran salida de Katie Sebastian. Lo hace sonar como un musical. Debería hacer eso más seguido. ¿Qué? ¿Reírme? Sí, ilumina su rostro. Quizás pueda hacer que crea después de todo. Así, sin más preámbulos, en dedicación a esta estatua, me gustaría agradecerles al Comité Nacional de Artes por su arduo trabajo, vigilancia y pasión. Una pasión que me transmitió mi querida madre, la difunta reina Cristina, cuyo impacto y memoria nunca se ha desvanecido de mi corazón y de nuestro amado país. Así, en nombre de la familia real, seguimos en deuda con los individuos dedicados quienes una y otra vez ponen el bien mayor por delante de sus intereses personales. ¿Encontraste algo? Sí, gracias a algunas pistas de nuestro asistente. Dime. Príncipe Sebastián, el mundo quiere saber si Su Alteza llevará a una cita al baile de aniversario. Todavía no hay planes. Muchas gracias. Ok, regresa al palacio. Hablaremos de las candidatas más tarde. Buen trabajo. Gracias, suena bien. Diviértete. Gracias. Así que, bienvenida a mi mundo. Parece que lo maneja todo con facilidad. Tuve una gran maestra. Mi madre sabía con certeza cómo hechizar a los medios. Entonces, ¿qué te pareció mi discurso? ¿Me gustó? Me conmovió cuando habló de su madre. ¿Se deshizo de los apuntes? A veces es mejor hablar desde el corazón. Sí, supongo que cuando se trata de alguien que le importa. Los discursos formales y con apuntes me hacen sentir confinado. ¿Tal vez otra razón por la cual viaja mucho? También hago apariciones oficiales cuando estoy fuera del país, ya sabes. Sí, lo sé, y no oficiales también. Bueno, descubrí algo más que hace desde el corazón. Esta es una fotografía suya poniendo un techo en una escuela en el Himalaya el año pasado. E hizo lo mismo en Sudáfrica y me contaron que hay muchas más de donde salieron estas. Honestamente, es un milagro que mantuviera esto fuera del ojo público. Sí, esa es la parte difícil. Pero aprendí a estar bajo el radar. ¿Por qué no lo mencionó antes? Estas son cosas que necesito saber. Me siento un poco perplejo en cómo todo esto es un factor para encontrar una pareja. Cuanto más sepa de usted, más fácil será para mí saber con quién tiene que estar. Todos son factores de quién es. ¿En serio? Así que dime, ¿qué ves? Veo a alguien que es simpático, le gusta trabajar con las manos y realmente quiere ayudar a la gente. Esa fue una de las pasiones de mi madre.
Cuando era joven, viajé por el mundo con ella, visitando pueblos empobrecidos, tratando de llamar la atención a la difícil situación de los menos afortunados. Eso es admirable. ¿Por qué no hace eso en su propio patio? Oh, porque cada vez que asisto se trata menos acerca de la causa y más acerca de mí. Si estoy al otro lado del mundo, nadie sabe quién soy. Entonces, ¿por qué mejor no llama a los medios y no lo pone en su agenda? Solo preséntese y haga una diferencia. Lo hace sonar muy fácil. Intenta caminar un kilómetro con mis zapatos. Lo haría, pero la limusina está muy cerca. Espere, hagamos una parada fuera de programa. Bueno, ¿a dónde vamos? Es una sorpresa. No todos los días entra alguien de la realeza por la puerta. Estoy segura que no. Le estuve explicando al príncipe Sebastián la importancia del centro humanitario y toda la situación actual con la calefacción. Nuestro presupuesto siempre se está evaluando para decidir entre mantener o recortar las actividades. Encendemos las luces solo 3 días durante las actividades extras. Ese es el programa que tanto le gusta a Rudy, Su Alteza. Solíamos ser un centro comunitario de servicio completo, incluyendo la educación de adultos y los programas deportivos. ¿Solicitó una beca del Fideicomiso Nacional? Sí, pero solo hemos obtenido promesas. Así que ahora Lorraine recauda dinero para reparar la calefacción, pero si las cosas siguen mal, deberán cerrar las puertas indefinidamente. Por Dios, me gustaría que hubiera una solución fácil. Estas cosas son bastante complejas. Podría llegar a mencionarlo en la Junta de Gobernadores, pero no puedo prometerle nada. Oh, eso sería maravilloso. Gracias, Su Alteza. Mientras tanto, déjame ver qué se me ocurre para calentar el lugar. ¿Te molestaría si vuelvo en algún otro momento? Para nada, sería un honor. Perdóneme por interrumpirlo, señor, pero tenemos un corte de cinta en Franklin Square en 20 minutos. ¿Víctor? Víctor Chatsworth. Tú debes ser el padre de Rudy. Ah, sabía que ese nombre me sonaba familiar. Sí, claro. Lorraine Paisley. No has cambiado nada. Eres muy amable. Lorraine y yo fuimos juntos a la escuela. Ella estuvo entre las más votadas para tener éxito. Bueno, yo estaba un poco atrasado, creo. Mejor tarde que nunca. Señor, deberíamos... Sí. El deber llama. Una cita que necesita que la corten, al parecer. Le agradezco mucho, en serio, Su Alteza. Para alguien que dice haber sido tímido en el pasado, ciertamente ya quedó impresionada. No iría tan lejos. Ella probablemente tiene buena memoria. Bueno. Si te perdiste tu gran oportunidad en ese entonces, no hay tiempo como el presente. Wow, 2 dedicaciones, un corte de cinta, otra presentación. Y a pesar de eso, logramos ir al St. James Center. El príncipe parece conmovido por la situación del centro. Wow, parece que nuestro oscuro príncipe empezó a mostrar su lado bueno. Y justo a tiempo, llegamos a nuestras 10 candidatas. Bueno, 9. Resulta que una de nuestras favoritas está viajando y... no está disponible. No, Petra Petrovich. Oh, no, me encanta ella. Lo sé. Ella hubiese sido una gran candidata, pero nuestro tiempo es tirano, así que... Ah, sí, estamos muy justas. Bueno, supongo que es hora de que pongas en acción tus poderes mágicos y le encuentres al príncipe su perfecta princesa. Sin presión. Ya está listo para volar. Gran trabajo. Se ve como uno real. Debería. Su Alteza solía volar uno cuando estaba en la Guardia Real. Eso debió haber sido genial. No tan genial como cuando ganó una medalla por su coraje. ¿De verdad? Vámonos, escudero. Es hora de agradecerle al príncipe Sebastián. Y si terminamos con la cena, podemos ir a jugar con la pelota. Genial. Gracias, Su Alteza. ¿Por nada?
Hey. Así que, ¿qué hay para hoy en su agenda? ¿Tuvo que hacer una dedicación o cortar una cinta? No, hice que Víctor despejara mi agenda. Oh, ¿cuál es su plan? En realidad, voy a trabajar. ¿A dónde va? ¿Qué significa? Voy al St. James a hacer lo que realmente amo. Subirme las mangas y con suerte podré arreglar la calefacción y proporcionarles más tiempo. ¡Mírese! Es un gran chico a pesar de todo. Gracias. Bueno, ya sabe a lo que me refiero. Después que el príncipe áspero en el exterior... Sí, de todas formas, basta de hablar de mí. ¿Qué hay de ti? ¿Qué pasa conmigo? Bueno, tengo curiosidad. Aunque nunca lo hayas encontrado, sigues creyendo que existe un verdadero amor para todos nosotros. ¡Sí! Entonces, ¿por qué sigues soltera? ¿Es porque eres perfeccionista? ¿Cómo? ¿Controladora? ¿Lo soy? ¿Por qué alguien que se gana la vida encontrándoles el amor a otras personas sigue siendo soltera? Ok. Ok, muy justo. Mi problema es que cuanto más me acerco para encontrarle a otras personas una pareja, más lejos estoy de comprender qué es lo que realmente yo quiero. Creo que acabamos de encontrar tu riesgo laboral. Sin embargo, conozco el amor. Lo he visto en los ojos de mis clientes. He visto cómo sus vidas cambian por el amor. Y creo que mi éxito habla por sí solo. Hablando de trabajo, volveré a eso. Ah, ¿qué quieres decir? Pensé que vendrías conmigo a St. James. No, eso sería divertido, pero estoy segura de que la calefacción está en muy buenas manos. Tengo que reunirme y descartar a sus chicas. Oh, ¿entonces tu investigación hacia mi persona terminó? No, nunca se acaba hasta que camine por el altar y diga sí, acepto. Bueno, es desalentador. ¿Para cuál de nosotros exactamente? Quizá para ambos. ¿De casualidad le gusta andar a caballo? No, para nada. Espera, ¿por qué Kate? ¿De dónde viene eso? Señor. Solo firme aquí y aquí. Eso es todo. Con suerte sabrás algo en unos días. Muchas gracias. Sí. Adiós. Adiós. Gracias. Entonces, ¿estamos más cerca de encontrarle pareja? Yo espero que sí. Es un trabajo en progreso. Un poco como tú y Lorraine. Señorita Gleason, ¿quién es exactamente el cliente aquí? Bueno, cuando el espíritu se mueve, me gusta ofrecer mis servicios de manera gratuita. Oh. Incluso cuando no es solicitado. Especialmente cuando no es solicitado. Odio ver a alguien dejar pasar una oportunidad. Víctor. ¿A qué le tienes miedo? ¿Cómo dice? No sé si confías en tus propios instintos o no, pero sé que confías en el mío porque eres el único que me recomendó al rey. Nuestro príncipe solo necesita un empujón hacia la dirección correcta. Bueno, él no es el único. ¿Qué es lo que te detiene para abrir tu corazón? Desde que mi esposa falleció, he sido un poco cauteloso para volver a salir con alguien. Claro que tienes que serlo. Eso es natural. Quieres protegerte para no salir lastimado y que tu hijo tampoco salga herido. Eso es totalmente entendible. Víctor, todavía tienes mucho de ti para compartir. ¡Tarán! Nuestras tres candidatas principales. Increíble. ¿Debería avisarles a las otras? No, hasta que el príncipe tome su decisión. Están en espera. Ok. ¡Adelante! Señorita Gleason. Oh, su majestad. Lo siento, no lo esperaba por... Perdóneme la intrusión. Estaba interesado en ver a nuestra casamentera en acción. Oh, bueno. Asumo que una de estas afortunadas damas podría golpear la fantasía de mi hijo. Eso espero. El príncipe ha sido todo un reto. Quiero decir, en el buen sentido. Está bien.
¿Está segura de que puede encontrarle su verdadero amor? Oh, sí, su majestad. Si no lo hiciera, nunca habría aceptado el trabajo. Bien, porque estamos quedándonos sin tiempo. Solo respira, Kate. Ay, ¿por qué estoy tan nerviosa? ¿Lo estás? Soy yo el que tiene la cita. Luce muy bien. Lo sé, porque parte de mi trabajo es saber eso. Acabo de poner el futuro del reino en tus manos, así que espero que lo hagas bien. Usted gana. ¿Está listo? Eso creo. Ok. Así que, normalmente son 3 fechas separadas, pero como estamos en un momento ajustado, haremos un cóctel. Es simplemente para que se conozcan y ver si surge una chispa de manera natural. Esta es Lillian, ella es una condesa y está fuertemente involucrada en varias organizaciones benéficas. Esta es Juliet, ella es una duquesa y graduada en ciencias políticas. Y esta es Sasha, una entusiasta de los deportes. Viene de una gran familia, muy agradable. Estas son candidatas increíbles, pero ¿cómo sabré cuál es la adecuada para mí? Simplemente lo sabrá. Lo dice la mujer que nunca se ha enamorado, pero ha visto el amor en los ojos de sus clientes. Sí, lo he oído. Se trata de sentir mariposas, ¿entiende? ¿Mariposas? Sí, mariposas. Como cuando se emociona y dice, oh, le agrado, justo aquí. ¿Me entiende? ¿Como la indigestión? Sí, es algo así. Pero no, es dichoso. Indigestión, pero dichoso. Muy bien, no, ok. Estaré atento a las mariposas. Sí, pero no lo piense demasiado. Solo sea usted mismo, ya sabe, debe relajarse. Lo hace ver muy, muy fácil. Es fácil. Sabe, todo el mundo me pregunta, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto para enamorarse? Y el secreto es que no hay secreto. Solo, sabe, abra su corazón y déjese llevar. Deséame suerte. No la necesita, se va a divertir. Vaya. Diviértase. Se levantó temprano. Oh. Víctor me comentó que no quiso desayunar, así que le traje un poco de esto. Gracias. Claro. ¿Alimentar al príncipe es parte de sus responsabilidades casamenteras? No, no lo es. Es solo que creo que mis clientes son más agradables con el estómago lleno. Oh, ya veo. ¿Y? ¿Y? ¿Cómo le fue anoche? Vamos, vine hasta aquí con panecillos. No hubo mariposas. Eso es ridículo. Cada una de ellas era digna de sentir mariposas. Oh, estoy seguro de eso. No era para mí. No, basado en el análisis y mi instinto, ellas coincidían con el criterio. No sé qué decirte. Tal vez estás perdiendo el toque. Yo no. 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 Yo no estoy perdiendo mi toque. Solo porque ninguna de esas mujeres le llamó la atención. No significa que no tenga otro truco bajo la manga. Bueno, entonces, sácalo. Genial, lo haré. De hecho, he guardado lo mejor para el final. ¿No, sí? ¿Dónde está? ¿En tu bolso? Muy gracioso. De hecho, ella está en camino. ¿En camino? ¿La traes desde la compañía de almas gemelas, acaso? Simplemente siga con sus bromas y verá. Cuando la conozca y se enamore de ella, adivine quién se reirá entonces. No pensé en eso. Pero mejor que esté preparado. Porque se va a sorprender. Ella es increíble. No puedo esperar. Víctor, ¿le ayudarías? Oh, déjame sujetarlo. ¿Dónde te gustaría ponerlo? En la mesa está bien. Es gracioso. No nos hemos cruzado nunca. Sí, el tiempo pasa rápido desde que estábamos en la escuela. Sí. Solo recuerdo que en ese entonces siempre fuiste humanitario. Siempre levantabas la mano para ser voluntario en clase. Oh, bueno, mi padre era mayordomo, así que quizás el instinto corre por mis venas. Debe ser difícil ser padre soltero. Ah. Oh. Me estaba acostumbrando, supongo. Me preocupaba que fuera más difícil para Rudy. Pero es igual de duro para ti.
Víctor, ¿puedes pasarme la llave inglesa? Discúlpame. Lorraine. De verdad, me encantaría llevarte a cenar alguna vez. Quiero decir, si quieres. Sí, me encantaría, en serio. Bien, quiero decir, excelente. Víctor, ¿puedes pasarme la llave? Nos vemos. Sí. Que llegó de la niña de la boda en Nueva York. Oh, sí, eso es tan tierno. Mi trabajo pro bono son puros haces. Con respecto a nuestro paciente, tenemos que encontrar a Petra. Ok, entiendo que era una de tus favoritas, pero ella todavía está de viaje. No me importa, no me importa si está en el espacio exterior. La necesitaba aquí ayer. Encuéntrala y dile que vamos a cambiar su vida. Ok, la encontraré y programaré una cena formal con el príncipe. Genial. No, no, que no sea formal. La última que fue así fue mi error. Estaba demasiado cargada, fue un desastre y todo lo que el príncipe odia. Haz que esta sea más casual. Ok, más casual. Oh, se me olvidó decirte. El rey quiere verte en su estudio. Genial. Los golpes continúan cayéndome. Estoy de acuerdo en que lo de anoche no salió como se esperaba, pero tenemos muchas opciones para explorar. ¿Se da cuenta de que estamos a pocos días del baile de aniversario? Lo sé, Su Majestad. No tengo que recordarle que los dos tenemos mucho en juego. No tiene por qué. Apuesto mi reputación a un buen resultado. Me alegra escuchar eso. Bien. Gracias, Su Majestad. Puede retirarse. Oh, sí, gracias. Ahora estamos funcionando de vuelta. Bueno, esa es la calefacción fija. ¿Cuánto tiempo funcionará así? No lo sabemos. Estoy seguro de que aguantará lo suficiente. No hay nada más satisfactorio que un arduo día de trabajo. Ciertamente alimenta el alma, Víctor. Oh, hablando de eso, ¿te gustaría acompañarme a cenar en el albergue? Oh, me encantaría, señor, pero he hecho planes. Oh. Una cita, en realidad. ¿Una cita? Sí, con Lorraine Paisley. No la habría invitado a salir si no fuera por su casamentera. ¿Así que fue Kate quien arregló todo? Bueno, no todo, pero ella ayudó a que se diera. Puede ser muy persistente cuando quiere serlo. Bueno, supongo que entonces cenaré solo. Sientes ya las mariposas, ¿no? Señor. Nada. Diviértete. Gracias. Qué bella noche. Qué excelente esta noche. ¡Qué grata sorpresa! Estaba aquí pensando que iba a cenar solo. Ahora puede ser mi más uno. Bueno, no exactamente. Le dije que tenía algo planeado y además sé que su padre está anticipando que termine a tiempo para el baile de aniversario. ¿Y cómo va la búsqueda? Está a punto de averiguarlo. Lady Petra Petrovich, por favor, le presento a Su Alteza Real el Príncipe Sebastián de Moldavia. ¿Condesa? ¿Mi lady? Solo Petra, por favor. Bueno, ustedes dos, diviértanse. Dijeron cena en el palacio y me sentí sofocada, pero este es un maravilloso respiro del mundo de los collares abotonados. Sí. Sí que lo es. Gracias. ¿Vino tinto o vino blanco? Tinto. Buena elección.
Ahora pediré mi favorito. ¿Te gusta el bistec? Sí. Todavía no ha vuelto. Bueno, diría que eso es una buena señal. Sí, sí, supongo que sí. ¿A qué te refieres con supongo? ¿Estás teniendo dudas? No, no, por supuesto que no. Nunca había sentido tanto afán por un resultado positivo. De eso depende el trabajo. Y es más que eso, ¿sabes? Realmente llegué a conocer a Sebastián y verlo crecer y abrir su corazón. Y él es un buen hombre que merece tener a alguien que lo ame. Como tú, ¿no? ¿Como yo qué? ¿Amarlo? Eso es completamente ridículo. No, quiero decir que apenas lo conozco. Pero, ¿sabes? Hemos pasado tiempo juntos. Así que, por supuesto, naturalmente. ¿Por qué dices eso? No hay razón. Me preocupo por él, me preocupo por todos mis clientes. ¿Sabes qué me importan? Eso es lo que hago, invierto en mis clientes y yo... Y eso sería inadecuado para mí, es decir, desarrollar sentimientos románticos hacia un cliente. Solo la gente confía en mí para no hacer cosas así. Eso es indignante. Y él es un príncipe que vive en un palacio como este. Mira esto. ¿Sabes? Realmente no deberían construir chimeneas tan altas en las habitaciones. Hace mucho calor aquí. Definitivamente te creo. Ridículo. Ridículo. Es estúpido. Es una tonta. ¿Kate? ¿Por qué circulas por el palacio en pijamas? Es casi medianoche. Ah, tienes razón, lo siento. Debería irme a la cama. ¿No me vas a preguntar cómo me fue con Petra? Sí, ¿cómo le fue con Petra? Increíble. No podría haber pedido que fuese mejor. Quiero decir, solo hablamos hasta la medianoche. No puedo creer que diga esto, pero es bastante especial. ¿Le parece? Wow, eso es... Quiero decir, ella es muy especial. ¿Crees que podría ser la indicada para mí? No los habría reunido si no lo hubiera creído. Bueno, ok. Entonces tengo mucho que pensar. Oh, sí. Uh-huh. Oh, pensar. Sí, claro que sí, pensar. Lo cual es bueno, ¿cierto? Sí. No podríamos haberlo hecho mejor. Ok, bueno. Buenas noches, Kate. Buenas noches, Sebastián. Si Sebastián está pasando el día con Petra, ¿cómo es que aún estás leyendo los perfiles? Siento como si yo tal vez me sobrevendí a Sebastián porque Petra era la indicada y quiero asegurarme de que tenga opciones. Ok. ¿Y? Y no quiero que se sienta estancado o como si se estuviera convenciendo de que está... ¿Enamorado? Sí. Es decir, nadie quiere sentirse así. Oye, Kate. Siempre me dices que debo confiar en mi instinto. ¿Qué te dice el tuyo ahora? Bueno, ya sabes, hicimos los cálculos. Quiero decir, Petra es definitivamente el mejor partido. No, eso no es lo que pregunto. ¿Qué te dice tu instinto sobre Sebastián? Sé a dónde quieres llegar. Pero ella es la única. Thank you.
que ser honesta. Cuando Kate se me acercó, yo estaba un poco escéptica acerca de conocerte. ¿Por qué? Bueno, solo la idea que alguien tiene la habilidad para guiar a otro al verdadero amor parece... No lo sé, absurdo. Yo pensé lo mismo. Estaba ocupada viajando, la rechacé una y otra vez, pero ella insistió. Bueno, así es Kate. Cuando ella pone su mirada en algo o alguien, ella no lo deja pasar. Sí. Bueno, ella realmente me convenció. Y me alegro de tener una mente abierta. Porque la verdad es que me sorprendió más de lo que esperaba. Sí. Yo igual. No puedo entender cómo no nos conocimos antes. Bueno, según Kate, tengo una tendencia a mantener a la gente distante. Sí. Lo llamo síndrome de la sangre azul. Ah. Es difícil saber si alguien te quiere o si solo están siendo amables contigo. Exactamente. Es imposible no volverse cínico. Bueno, no imposible. Es un reto. Como cualquier otro, a mí me tomó un tiempo. Pero creo que he dominado el arte de confiar en mis instintos implícitamente. Y desde entonces no me ha llevado por mal camino. Petra, no recuerdo la última vez que tuve una tarde tan relajante. Gracias, Su Alteza. Yo también la tuve. Hizo que todo sea agradable. Qué maravillosa descripción. Pero sé a lo que te refieres. Bueno, esperemos que todo continúe así. Gracias. Entonces, ¿cómo les fue? ¿Dos citas y habrá una tercera cita por venir? ¿Quizá un baile de aniversario? Es muy probable. Si algo sucede, serás la primera persona en saberlo. Ok. Entonces las cosas van bien con Petra. Así es. Ella es toda una mujer. ¿Mariposas? Intenté seguir tu consejo y no pensar demasiado en todo. Pero yo diría que definitivamente vamos por buen camino. Oh, bien. Me alegra escuchar eso. ¿Kate? Sí. Sé que cuando nos conocimos yo fui un poco escéptico a tus métodos y creencias también. No, ya sabes, nunca lo hubiera notado. Tal vez demasiado escéptico. Pero a través de tu determinación, lentamente abrí los ojos y me convertí en algo así como un creyente. Desde pequeños pasos hasta saltos gigantes. Te lo agradezco, Kate. Yo solo hago mi trabajo. Buenas noches. Oye, Kate, el baile de aniversario es en pocas horas. Oye, ¿qué haces en la cama todavía? No. Estoy enamorada de Sebastián. Sí. ¿Qué quieres decir con sí? ¿Es tan obvio? ¿Todo el mundo lo sabe? Oh, Dios mío, ¿crees que él sepa? Oh, no, 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 esto no puede estar pasando. ¿Por qué no? Porque esto es lo que hago, porque soy una profesional. Al menos era una profesional esta noche que besó mi mano y todo solo fue... ¿Te besó? No, me besó la mano y fue para agradecerme por presentarle a Petra, la mujer que encontramos, la mujer que él ama, él ama. Ok. Y no a mí. Que seas la reina de corazones no quiere decir que no puedas tener uno. Además, no es realmente tu culpa. Tienes un 98.5% índice de compatibilidad con él. ¿Qué? ¿Por qué me dices eso? Lo siento, solo tenía curiosidad. Kate, no puedes reprimir tus sentimientos así. Sí puedo, y tengo la intención de hacerlo porque le dije a Sebastián que quiero que sea feliz. Y lo digo en serio. Escucha,
siempre le dices a nuestros clientes que tienen que bajar la guardia para enamorarse. Tal vez sea hora de que lo hagas tú. Me acaba de invitar a que lo acompañe mientras le presenta a Petra al rey. Oh. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Parece que su majestad ama tanto el aire libre como su hijo. Desearía poder decir que era tan activo como él. Está siendo modesto. La manzana no cae lejos del árbol. Su madre y yo solíamos a menudo venir a este mismo puente solo para disfrutar del esplendor natural. Dicen que el corazón puede sanar, pero la cicatriz nunca desaparece. Como mi madre, Petra es partidaria de las artes y humanitaria. Creo que es mi deber usar mi título y posición para ayudar a los menos afortunados. Ah, poner al noble en la nobleza. Petra, ¿nos disculpas un momento? Claro, su majestad. ¿Y? Ella es todo un encanto, Sebastián. Parece que se llevan muy bien. Dime, ¿podrías verla como tu futura reina? Todo esto es tan nuevo para mí. Todavía intento entender bien las cosas, pero no te mentiré. Mi cabeza da muchas vueltas. El amor tiene una manera de lograr eso. A veces parecemos tontos, pero el verdadero tonto es aquel que no atiende su llamado. Hola. Wow, ¿qué pasó? Uno de los trabajadores encontró algo de podredumbre en el espacio del ático. Enviaron a un investigador para que lo examine. Bueno, ¿qué tan malo es? Peor de lo que nadie puede imaginarse. Hay tanto daño estructural que el lugar está siendo considerado como inseguro. ¿Inseguro? ¿Cómo? El techo está a punto de derrumbarse. Así que hasta que se hagan las reparaciones, no tenemos más remedio que cerrar. ¿Qué? ¡No puedes permitirlo! Papá, el príncipe Sebastián prometió ayudarnos. Sí, y lo hará. Pero algunas cosas están fuera de su control. Bueno, si él no puede ayudarnos, nadie podrá. No, déjame hablar con él. ¿No hay nada que Sebastián pueda hacer? Bueno, trata de convencer a la junta, pero no pondrán dinero. Pero él es el príncipe. Sí, y esto es una monarquía constitucional, lo que significa que el parlamento controla las propiedades del reino. No puedo imaginar a Sebastián dejando que todo esto se le vaya de las manos. Sí, sus manos están atadas. Déjame adivinar, ¿tu príncipe te espera? Sí, e impaciente. Discúlpenme. ¿Quería verme, Su Alteza? Sí. Me di cuenta que todavía quedaba el día de hoy. Y en un momento crucial para mi futuro romántico. Lo siento, no pensé que tenía que estar ahí. Te necesitaba ahí en la introducción al rey. Lo siento si eso sonó como enfadado. Oh, la cabeza me da vueltas. ¿Por qué? Pensé que las cosas iban bien con Petra. Lo estaban. Lo están. Pero, Kate, tomaré la decisión más importante de mi vida. Sí, y le he dado todo lo que puedo. Le di los índices de personalidad y los gráficos y la química y más allá de eso, realmente depende de cómo se sienta por dentro. Tú eres la experta. Necesito tu consejo. Kate, dime qué tengo que hacer. No puedo. Sebastián, aunque yo quisiera, soy tu casamentera. Ese es mi trabajo. Quiero lo que es mejor para ti. Pensé que dirías eso. Entonces, ya me decidí. Mañana, en el baile de aniversario, le propondré matrimonio a Petra. Eso es maravilloso. Felicidades. Thank you.
Víctor, Víctor, Víctor. Señorita, la celebración está por comenzar. No debería ir a cambiarse. Sí, justo iba a hacer eso, pero primero tengo que pedirte un favor muy importante. Oh, lo que sea por nuestra reina de corazones. ¿Puedes, por favor, hacerle llegar esto a Petra? Quiero que lo tenga para la celebración. Quizás prefiera dárselo a usted misma. No, quiero distraerla. Seguro está muy ocupada. Como todos nosotros, con un gran anuncio del príncipe por venir. Sí, sí. Lady Petra lo recibirá con sus mejores deseos. Gracias. Eres un buen hombre, Víctor. Me encanta el atuendo. Un poco informal, pero muy estadounidense. Sí, en realidad es un poco mi estilo real. Debo admitir que también he estado escondiéndome. He estado tratando de estar a la altura de las expectativas y ser perfecta. Juntar las piezas, tiene todas las respuestas. Una mujer de Nueva York que lo sabe todo y yo solo... nada. Conozco el sentimiento. ¿Cómo me veo? ¿Está bien? ¿No está muy abotonado? No, tú te ves espléndido, ¿sabes? Gracias. Sí, te ves muy bien. Entonces, ¿emocionado? Sí, oh sí, y un poco ansioso, pero creo que eso es... eso es lo esperado. Sí, eso creo. Trabajarás todo eso. No tengo ninguna duda. Debería ponerme algo menos cómodo. Sí, por favor, hazlo. ¿Kate? Sí. Sé que te dije esto antes, pero yo realmente estoy muy... Lo sé. Puedo verlo en tus ojos. Así que ve por tus felices para siempre. Oigan, ustedes son los niños de la boda en Nueva York. Sí. Supongo que tu madre tiene amigos en la monarquía. No. ¿No? Pero Lando sí. Ajá. Mucha participación, padre. Felicitaciones, por cierto. Gracias, hijo mío. Oh, aquí viene tu casi prometida. Su Majestad. Su Alteza. Petra, luces increíble. Son mariposas. ¿Le gustan? Fue un regalo de su casamentera. Muy considerado de su parte. Por cierto, ¿dónde está Kate? Me gustaría agradecerle. No lo sé, Su Alteza. ¿Tomamos nuestros lugares? Ahora voy para allá. Britney, ¿has visto a Kate? Oh, estoy segura de que está por aquí, Su Alteza. Entiendo. ¿Sabes dónde puedo encontrarla? Todos, por favor, pueden ocupar sus asientos, por favor. Me gustaría darles la bienvenida al baile de aniversario de este año. En honor a los 30 años que mi padre ha pasado en el trono. Como su príncipe, he tenido tanto la bendición y la maldición de crecer ante sus ojos. Y con la ayuda de una persona muy especial,
Confío en que veremos crecer un nuevo reino. Primero, me gustaría hacer un voto para continuar mi trabajo con las organizaciones benéficas tanto en el extranjero como aquí en nuestra tierra. Me complace informar que el Parlamento aceptó favorablemente mi súplica apasionada de restaurar el centro de la comunidad a su antigua gloria. Estoy seguro de que les dio oportunidad. Por medio de los fondos de la subvención de la Reina Cristina, la próxima primavera, en su honor, será rebautizada como el Centro Comunitario de la Reina Cristina. Mis padres fueron y siguen siendo un brillante ejemplo para mí, abriendo mi corazón no solo a la importancia de la caridad, sino también al amor. ¿Qué está haciendo aquí? Se supone que debería estar en el baile. Al igual que tú. Yo, sí. Lo siento, no puedo. Parece que has desarrollado una afición por mi hijo. Sí, lo siento. Y le aseguro que eso no fue intencional. Estoy confundido. Pensé que teníamos un acuerdo. Lo teníamos. Cumplí mi obligación. Entonces, ¿por qué crees que vine hasta aquí la noche del baile real? Yo no lo sé. Porque, querida mía, me prometiste ayudarme a encontrarle a mi hijo su felices para siempre. Y yo te creí. ¿Qué significa para la comunidad? Oh, creo que tengo alguna idea. Quizás podría pasar por el centro a dar una charla. Me encantaría, Rudy. Su Alteza, no he visto al rey desde la dedicación. Tampoco yo, Víctor. Parece visiblemente ausente por alguna razón. Al igual que... ¿Kate? Vamos. Lo siento, Su Alteza. No pude evitar notar que la estaba buscando. Quizás debamos hablar. Sí. Tengo la sensación de que esto entre nosotros puede que no sea lo que imaginamos. Por más que he intentado convencerme de lo contrario, creo que tienes razón. Por favor, no me malinterprete. Es un hombre maravilloso. Y tenemos mucho en común. Como amigos. Como amigos. Porque nos falta ese ingrediente clave. Creo que debería guardarlo. Le puede recordar que cuando encuentre a esa persona especial, no debe dejarla ir.
Este año se cumple el 30 aniversario de mi toma al trono. Yo era un simple muchacho, solo un poco más grande de lo que mi hijo es ahora. La única diferencia es que ya me había encontrado y casado con el amor de mi vida. Aquellos que la conocieron dirían que la reina Cristina iluminaría la habitación en el momento en el que entraba. Debo confesar que cuando nos conocimos, ella me dejó sin palabras. Lo nuestro fue un amor que siempre apreciaré. Te ves espléndida. Pasé los mejores momentos. Gracias. ¿Está todo bien? No lo sé. ¿Pasó algo con Petra? Nos dimos cuenta de que no estamos enamorados. Seremos amigos. Ya veo. Así que... ¿Y ahora qué? No estoy seguro. Yo tengo un gran anuncio que hacer. Y no sé qué decir. No puedo expresar con precisión lo que estos últimos 30 años han significado para mí, al servicio de esta nación soberana. Pero me da un gran consuelo saber que cuando deba pasar la antorcha, el príncipe Sebastián continuará para llevarnos a la grandeza. Señoras y señores presentes, les presento a su príncipe. Habla desde tu corazón. Ve, hijo mío. Estaré orgulloso. Mi padre y yo tuvimos un acuerdo, que esta noche yo les daría un gran anuncio. El problema es que no sé cuál es exactamente en este momento. La verdad es que estoy enamorado. Simplemente no sé si ella siente lo mismo que yo por ella. Pero si hay una cosa que he aprendido sobre el amor, es que hay que dar el salto. Así que ahí voy. Kate. ¿Sí? Eres tú quien me hace sentir mariposas. Eres tú a quien no puedo sacar de mi mente. Eres tú a quien realmente amo. Por favor, dame tu mano y hazme el hombre más feliz de la tierra. Kate, ¿te casarías conmigo? Disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Aún recuerdo la primera vez que te vi, cómo olvidar las emociones que sentí. Una bella historia como un cuento de hadas, dichoso el día en que dijiste que tú me amabas.